buenas noches. Empezamos aquí el canal deportivo dentro de los especiales de verano. Este es el primer programa. Bueno, ya saben que lo que es la actividad deportiva pues decrece bastante, a excepción de los deportes de mar. Prácticamente ya los deportes han cerrado su temporada. Y bueno, pues nosotros también, como hacemos habitualmente año tras año, pues tenemos esos especiales del canal deportivo. En este caso es un especial dedicado a la vela, a esa vela, bueno, que tantos triunfos ha dado a Canarias, sobre todo la vela Gran Canaria, que sigue dando esos buenos resultados en el territorio nacional e internacional. Para hablar de la vela, bueno, pues tenemos al presidente de la Federación Insular, Alejandro Barrera. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, don José. Yo creo que lo decimos bien, ¿no? Porque posiblemente la vela sea el deporte que más medallas, más triunfos ha dado al deporte canario y al Gran Canario en particular, ¿no? Y al nacional también. Y al nacional, ¿no? ¿Se le ha reconocido, Alejandro, esa gran labor que ha hecho la vela? Cuando digo, si se le ha reconocido, es si se le ha dado la contraprestación económica a esos éxitos. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde tenemos 9 medallistas olímpicos, 9 medallas de oro, aparte de los diferentes diplomas olímpicos, innumerables campeones del mundo, de Europa, campeones de España, por para miles. Regalar. Da la casualidad que la ciudad esta, Las Palmas de Gran Canaria, es una de las ciudades que más espaldas al mar vive. Hace ya como 40, 45 años se hizo esa autovía que cortó lo que es el acceso al mar, claro. Y ahora mismo no tenemos rampas de salida. Tenemos el club náutico que está saturado de embarcaciones, un punto de salida, el Real Club Victoria en las canteras, que es un espacio muy pequeño y cuando hay mal tiempo no pueden salir. Nos queda el muelle deportivo, la de la autoridad portuaria, que tiene una cadena, que cada vez que tienes que salir tienes que pagar, y tenemos la de la federación, que es la única que queda libre. ¿Sí? Ahí tenemos recogido tanto al Victoria cuando va por ahí, a los barquillos, al club de Tenerife, al club de Taliarte, que cuando vienen a participar también vienen con nosotros. Tenemos al Varadero y al reciente creado el Club Bergantín, que es una clase de 420, que también las tenemos acogidas. Aparte, pues, de eso, que si no tiene la rampa de la federación, aquí no sale nadie al mar. Sí, pues después, desde lo que es el muelle deportivo hasta San Cristóbal, no tiene ya ningún acceso al mar. Y en San Cristóbal están los pescadores, el espacio es muy pequeño, y prácticamente ahí puedes llegar con la embarcación, tirarla y llevártela otra vez, no tienes un espacio donde dejársela. ¿Se puede vivir tan de espaldas al mar una ciudad como Las Palmas, que tiene agua por todas partes? La clase política, eso nunca se ha dado cuenta de esta historia. Hombre, el actual alcalde provisional se dio cuenta y creó la consejería de mar. Y sí, además con una regatista, ¿no? Con Mimi, que la verdad que le ha dado bastante potencia al tema, y ya, o sea, ya pasó la época de las palabras, por así decirlo, y ahora venían los hechos, o vienen los hechos, que ya en verdad nos hace falta instalaciones. Claro, la infraestructura para aquí, que la en vela invierno pueda. Te vienen rusos, daneses, japoneses, noruegos, finlandeses, todos vienen a entrenar a Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué vienen? Por nuestro campo de regata, porque tenemos un campo de regata que está los 365 días al año prácticamente. Se le puede sacar rendimiento, claro. Claro, y el clima que tiene en invierno, esto es como si fuera el Miami de Estados Unidos. Nosotros tenemos, de Europa, somos las afortunadas, las islas, claro. Y todo el mundo viene a entrenar aquí, están viniendo al náutico, porque entre la Consejería de Turismo, Patrimonio, el deporte, no se hace una gran base náutica deportiva para toda esta gente y para el propio pueblo. Tú ahora mismo tienes un barco, ¿y qué haces con él? ¿Dónde lo pones? No tienes dónde ponerlo. Dime un sitio. Tampoco puedes regatear, ni puedes sacar, puedes entrenar, no te puedes lo tienes hacer que nada. Llevar para tu casa, pero si tienes garaje donde meterlo o algo, pues si no, ¿dónde lo pones? A ver qué haces con el barco, ¿no? No tienes espacio físico, no tienes acceso al mar. Y una ciudad como esta, del siglo XX, que somos el Hawái de Europa, que no tenga infraestructuras náuticas a la altura que se merece,
Más porque tiene su orografía, le da facilidad para hacerlo, Sí, ¿no? señor. Porque habrá en sitios más complicados que habrá posibilidades más, que seguramente habrán hecho más salidas al mar que esta ciudad, ¿no? Que lo tiene fácil, ¿no? Que no es muy complicado crear Hombre, esas salidas, por ¿no? ejemplo, Tenerife, que es una isla más montañosa, comparada con la otra más llana, menos profundidad y eso, y ellos tienen más muelles deportivos y bases náuticas que Gran Canaria. ¿Te lo puedes explicar? O sea. Esto de la política tiene su gracia. Alejandro, tú llevas, es tu segundo mandato, te volvieron a engañar, Sí, como de lo que hecho. tú dices, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas esa? Porque además tú te encuentras una federación, bueno, con no muy boyante económicamente, además con deudas que a día de hoy se han Sí, satisfecho. estamos a cero. A cero. Yo imagino que esos primeros 4 años eran un poco de salvar los muebles, de pagar lo que se debía. Ahora estamos en una segunda etapa. ¿Se puede ya pensar en hacer algo con respecto a Estamos esta federación? en principio, ya no tenemos deuda, tenemos algo de caja, hemos renovado el material, tenemos prácticamente 4 o 5 neumáticas nuevas, motores nuevos, que es fundamental primero tener el salvamento para después Claro. tener los barcos se han renovado gracias a DISA, a la Fundación DISA, hemos renovado sobre todo lo que es material de velas, material de cabo, cabullería, jarcia, hemos comprado mástiles nuevos. En Puerto Rico la hemos dotado de los paddles sur. O sea, poco a poco estamos haciendo inversión, pero claro, dentro de nuestros límites. Claro. Estamos mejorando, queremos seguir mejorando, sobre todo con el tema de discapacitados, poner barcos especiales y renovar, sobre todo, lo que es la flota en Puerto Rico. Ya los barcos tienen más de 30 años y están bastante cascados. Y lo que queremos es ir poco a poco y renovándolo. Hablaba de la Fundación DISA. Ha sido importante ese aporte en los años que lleva esta fundación apoyando a la Federación Insular de Vela, ¿no? Por supuesto, además es la que ha hecho posible muchas cosas y que el aula de la naturaleza, por así decirlo, el aula de mar nuestra, es la que lo ha sacado adelante. Nosotros hacemos al final del verano, con todos los niños que han participado en todos los cursos, hacemos una convivencia tanto en Las Palmas como en Puerto Rico, y todo es gracias a ISA. Está involucrado también mucho con el tema de discapacitados, donde se han volcado. Tenemos colectivos, la ONCE, FUTUPE, Disminuidos ¿Están saliendo Psíquicos. ya regatistas a competir dentro de la modalidad de discapacitado, de vela para discapacitados? Sí, el Club Náutico aquí tiene mucho que ver porque es la madre de la Está vela en claro, Gran está claro. Canario. Eso Tiene lo que sabemos ser. todos, que si el náutico no echara esa mano, Sí, es complicado que la vela salga adelante. nosotros tenemos acogido en nuestra base al equipo sueco y finlandés que vienen todos los años. Este año ya por primera vez el Club Náutico los ha absorbido y han entrenado prácticamente toda la temporada de invierno en el Club Náutico y se han formado dos regatistas, José y Huarte. Los dos la han conseguido a través de la Caixa y la Fundación dos barcos pequeños, 2.4, y donde se están empezando, ya salen a campeonatos, Ya están ya están compitiendo. compitiendo. Y esperemos que en poco tiempo esos barcos, o sea, en vez de dos barcos tengamos 5, 6, 7. Hay demanda, estos deportistas con discapacidad están acercándose a la vela Cada vez más, lo que cada vez pasa más. es que ellos cuando van y lo practican ya se van enganchando. O sea, lo que no ha asistido es un poco el contacto ese, porque después tienes un barco, no puedes tener barco, ¿dónde tienes el barco? Te tienes Claro. que comprar tu barco, tu material, todo eso. O sea, es complicado, pero poco a poco estamos intentando acercar todo a los discapacitados, todo este tema. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alejandro Barrera. Volvemos de inmediato. El Club Natación Las Palmas te invita a aprender a nadar de la manera más divertida posible. Las disciplinas de natación,
sincronizada. Waterpolo. Siendo el único club de natación en Gran Canaria con una sección de natación adaptada, también podrás participar en los diferentes campus de verano que, además de las enseñanzas deportivas, se complementan con actividades de idiomas, serigrafía, etc. Para concentraciones y stage, información en el 610-897-696. Te estamos esperando. Llámanos al teléfono 928-247410. Club Natación Las Palmas, la ilusión del futuro. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones. En civil, divorcios, convenios reguladores y mercantil, administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente SISUAP. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 Segundo G. O llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. Con la llegada del verano llega también el campus del Club Natación Metropole. La inscripción está abierta hasta completar las plazas. El horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde para los que contratan almuerzo y de 8 a 2 de la tarde para los que no comen en el club. En el campus de verano del Club Natación Metropole pueden entrar los niños y niñas con edades que van desde los 5 a los 12 años. Entre las actividades obligatorias tenemos natación, inglés, baloncesto, voleibol y fútbol, mientras que en el cuadro de opcionales aparecen saltos, waterpolo, juegos acuáticos, sincronizada, aquagym y judo. También contamos con servicio de ludoteca para los niños menores de 6 años, juegos, cuentacuentos y juegos tradicionales. Solicita información en el 928 24 43 46. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos en este especial de verano del canal deportivo dedicado a la vela y en este caso a la vela insular de Gran Canaria, y estamos con Alejandro Barrera, que es el actual presidente. Estábamos antes de la pausa, estábamos hablando que bueno, que la Fundación DISA, pues bueno, incluso en el deporte para discapacitados estaba apoyando, y sobre todo que también tú has visto que estos deportistas
pues hay demanda para... Lo que pasa es que imagino que los medios son pocos, claro. Sí. Porque aquí hay que tener unos barcos especializados en este tema, sí, también, en este deporte, ¿no? Ahí sí. Nosotros tenemos uno adaptado, precisamente un barco adaptado, pero que es de iniciación simplemente. Claro. Pero ya la gente se inicia, navega, pero lo que quiere competir. Ya quiere competir, ya meterse en competición. Es muy descabellado pensar que se puede hacer una competición aquí, que habría suficiente barco. Ya se ha hecho aquí. Ah, se ha hecho. Se hizo un campeonato de Europa, creo que fue, hace como 4 años uh-huh. o 5. Pero yo decía a nivel insular, es muy descabellado decir que se puede conseguir... Pues 7, 8, 9 barcos para que compitan a nivel insular. Esa es la intención. Esa es la idea, ¿no? Sí, porque ya el señor Osama está también con un proyecto para traer barcos de fuera también, adaptado al club náutico, quiere traerse también otro barco para eso, o sea que... Porque la federación tiene uno, pero de iniciación. De iniciación, claro. O sea, nosotros, ya es más complicado que tenga uno de competición. Nosotros la competición, lo que es la competición... Lo lleva más la Federación Canaria, nosotros somos iniciación, información uh-huh. y divulgación. Y ya para competición están los clubes, precisamente los clubes, y lo que es la Federación Canaria, que se encarga de tecnificación y competición. Uh-huh. Hablamos de los clubes. En esta última etapa tuya, Alejandro, se han creado nuevos clubes y algunos se han reactivado, porque hablamos del Club Varadero, Club Marítimo Varadero, que estaba prácticamente desaparecido en combate. Y ahora está activado, está reactivado. Están haciendo actividades con nosotros, sobre todo lo que es cara en verano, los cursos. Después hay alguno que otro que se nos ha quedado en la clase Optimi, pero donde sí hemos ayudado bastante es en Tele, con el Club Taliarte. Ahí lo hemos apoyado con material, con barcos, embarcaciones, con velas, y es un club que está saliendo adelante. Ya tienen regatistas que vienen a Las Palmas a regatear, usan la base nuestra, tiene un chico que navega en láser ya también, o sea, estamos potenciando. O sea, que ya están en clases, no Optimis, sino ya estamos hablando de clases. Sí, porque los niños mayores van saliendo, son ya juveniles y necesitan otro tipo de barco que no sea el Optimis. O sea, eso ya es importante, tenemos el club recién creado hace 4 o 5 meses, el Bergantín, que también lo acogemos nosotros dentro de la base, que ya tienen casi una flota de 17-420, nosotros le hacemos el servicio, por así decirlo, ellos crean el club, pero como no tienen nada, nosotros le ponemos el monitor, el entrenador, la sodia, el combustible. Pero bueno, también Alejandro es una manera de crear afición y deporte, ¿no? La promoción. Claro, porque a más club, me imagino que bueno, más movimiento de la vela, porque siempre efectivamente, porque no va a estar todo... los deportistas bajo la tutela de la federación, porque tampoco es su labor esa. Claro. Su labor es de iniciación, no de competición, ¿no? Lo que pasa es que las circunstancias de las instalaciones nos han hecho, aparte de ser... Iniciación ir un poquito más, porque en la misma clase Optimi, nada más que ahora mismo queda el Real Club Náutico, donde están todos los regatistas, y nosotros nos hemos visto forzados a crear, son por grupo, el Arcoíris, el nivel C, el A y el B. Entonces ya nosotros ya tenemos que, nosotros antes solo nos dedicamos al C, que es la iniciación, la formación de regatistas, después iban a los clubes y ahora ya tenemos Arcoíris, B y... Con lo cual están también compitiendo, la propia escuela de la federación compite, claro. Claro, compite, pero porque no queda otro remedio. Claro, porque la idea futura es, me imagino, que hubieran clubes que asumieran a todos esos niños, ¿no? Sí, pero los clubes, ¿dónde salen? ¿De dónde salen? Porque además me hablas de este Club Bergantín, que con mucha moral habrá salido, ¿no? Sí, sí, se creó precisamente en las entrañas de la propia federación, donde nosotros, mira, es que nosotros no podemos darle cabida a un equipo de 420 dentro de la federación. Esos son los clubes. Háganse club y nosotros los ayudaremos y los apoyaremos. Pero nosotros como federación no es nuestro cometido. Claro, además porque... Pero tampoco lo íbamos a dejar tirado, ¿no? Claro. El crear un club es complicado también, ¿no? Sí, eso es la dirección de deporte, rellenar un... Sí, pero bueno, eso sí es fácil, el hacer los estatutos y presentarlo allí como club, sí. Pero ese mantenimiento del club... Claro, porque yo no me veo yo 7 clubes todos metidos en las instalaciones de la...
de la federación. Yo creo que entre más seamos mejor, porque sí, tendremos más fuerza. Pero la federación puede, para reclamar, puede hacerse cargo de tantos clubes. No nos queda otra. Es la única salida, ¿no? Bueno, hasta que no haya nuevas infraestructuras, no nos queda otra. O sea que la intención de la federación es que si nace otro club de lo que va saliendo, encantado, ¿no? Con los brazos abiertos. ¿Cuántas licencias tiene ahora mismo la Federación Insular de Vela? Hombre, en Gran Canaria estamos alrededor de entre 500 y 600 licencias solo de Gran Canaria. Qué buena cantidad, ¿no? Sí, pienso, ¿no? Tenemos los niños de Optimis, los 420, los láser, el 4.4. ¿Es la federación con más licencias dentro de las islas? Sí, de las islas somos la mayoritaria, por así decirlo. Tenemos un gran peso, precisamente en la Canaria, precisamente por el número de licencias. ¿Se puede llegar a más licencias? Se podría llegar a más licencias. Date cuenta que nosotros, por nuestras instalaciones, pasan alrededor de entre 3 y 5 mil niños anuales, y si le fuéramos a sacar una licencia a cada uno, podríamos, ¿no? Pero como somos iniciación, formación... Sí, hay mucha gente que nos sigue, ¿no? Claro. Muchos niños que les gusta, se lo pasan bien y ya... La licencia es para... Competir. Para competir. ¿Es caro el deporte de la vela para que un niño... Yo me imagino que para iniciarse no es caro, ¿no? No, la iniciación es absoluto. Está en un precio asequible dentro de lo que están los demás deportes. Nosotros, seguramente será más barato que algún deporte rey, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros ahora mismo, un niño que quiera empezar a navegar o quiera venir a navegar todos los fines de semana, por 35 euros, nosotros le ponemos... Al mes. Nosotros le ponemos la embarcación, la vela, el chaleco, monitor, la gasolina, el seguro, todo por 35 euros al mes. Después ya, creo que sale más barato que algún otro deporte por ahí. Son prácticamente entre 8 y 10 horas a la semana, concentrados en sábado y domingo, 4 horas el sábado y 4 horas el domingo. Y por ese módico precio, yo en pocos sitios te dan lo que te ofrecemos. Uh-huh. Donde podría salir más caro es si ya el niño quiere hacerse competidor, porque tiene que tener su propio barco, ¿no? ¿O no? Hombre, de entrada nosotros le dejamos nuestro propio material, no hace falta que se compre hasta que el niño vea que de verdad tiene ilusión por hacer esa regata, por regatear, por la competición, porque hay niños que simplemente quieren venir y salir a navegar y pasárselo bien, pero el que ya se quiera meter en competición, ya estamos hablando de más dinero, estamos hablando... Pero también, de todas formas, la federación tecnifica, ¿no? Busca la tecnificación de esos niños que ve que tienen... posibilidades, decir, ¿no? Nosotros la tecnificación se la hacemos a los clubes. O sea, esos niños... Ya cuando están en club. Cuando están en club y se van a un campeonato de España, los clasificados, por así decirlo, ya nosotros colaboramos con la Federación Canaria para esa tecnificación. Uh-huh. O sea, porque lo que es tecnificación, nosotros desde un principio lo hemos puesto, nos hemos separado, tanto la Canaria como nosotros, formación, iniciación y divulgación, y la Canaria, tecnificación y competición. O sea, ya eso, lo que pasa es que nosotros colaboramos con la Canaria, sobre todo para tecnificación, tecnificación de los regatistas nuestros. Claro, pero ahí sí ya deberían tener sus barcos, cuando van a esas competiciones. Sí, ya, y ahí... Porque ahora me imagino que tienen que conocer ahí, el barco. Y que el material no es barato. Material no es barato. No. Y entonces, sobre todo si se quiere tener buen material para competir, ¿no? Claro, tiene que porque ahí también, ahí sí influye no solo la destreza del deportista, sino el material que lleves, ¿no? Claro, ahí tienes que ir con lo último, por así decirlo. Claro. Y eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Ya esta mañana estaba con Alejandro y dice, es un deporte, por ejemplo, con la vela latina, es un deporte rico en manos de pobres. Pues esto prácticamente es lo mismo, la vela, desde que quieres empezar a subir de nivel, por así decirlo, cada vez más caro. Nosotros... Pero usted tiene unas limitaciones. Limitaciones también. Que... Claro, porque más de lo que hace, no le va a comprar el barco al competidor. Y no hay ninguna manera de que si ve que sale un niño con posibilidades... Para eso están los clubes. Los clubes son los encargados de... Intentar buscar los fondos para que ese deportista... El club náutico es de los... Bueno, el que ha sacado... Tiene sus propios barcos que se los presta a los regatistas. A los regatistas.
pero nosotros no tenemos ni dinero ni capacidad para tener flota, y la Federación Canaria menos todavía. ¿Y estos clubes que nacen bajo la tutela, de alguna manera, de la Federación, pueden llegar a ser importantes, pueden llegar a recabar fondos como club de vela? El suroeste tuvo un auge bastante grande, incluso salió Tara Pacheco desde ahí. Salió del suroeste y está ahora mismo compitiendo en Nacra para el tema olímpico. O sea, fue campeona de también 470 femenino, campeona del mundo y salió del club. Y salió del suroeste, que es un club acogido a la federación. Que sigue existiendo. Sigue existiendo, lo que pasa es que ya no están navegando. ¿No están navegando por motivo? Sí, nosotros cuando entramos prácticamente. Ya estaba. Ellos estaban metidos dentro de la federación. Y nosotros lo que hicimos fue aplicar el mismo rasero para todos. Claro. Entonces ellos no lo vieron muy claro. Y mira, pero que el mismo derecho tienes tú, como este señor, como el otro. Tú. Claro. Porque estés dentro de la federación no significa que no tengas que pagar el agua que usa. Y ahí a lo mejor se... Hay un poco de... ¿Con cuántos clubes cuenta la isla de Gran Canaria? Ahora mismo tenemos siete. ¿Siete clubes? Náutico, el Real Club Victoria, el Varadero, el Guaire de Radio Control. Porque el Radio Control también lo asume la Federación Insular de Vela. Sí. O sea, esa vela de Radio Control es también parte de... Parte también, van los campeonatos de España representando a Gran Canaria. Amigo. Y a Canarias. Y hay afición también para esa... Sí, ahora ha aflojado un poco, pero siempre lo ven en las caravaneras. Sí, sí, yo lo veo en su campo regata que... Que los veo yo ahí con los barcos. Ahora está de moda el barco de un metro, después tuvo de un metro. El micromagi, o sea, son diferentes por... Y hay campeonatos de Canarias. Campeonatos de Canarias, campeonatos insulares y campeonatos de España. Y si van bien, también van a mundiales incluidos. Uh-huh. Y están dentro de la Federación Insular de Vela. El Club Bergantí, como te está diciendo, el Club Taliarte. Tiene su parte de radio. Ah, no, estamos hablando de los clubes. Y después tenemos el de las hermanas Ruanos, en el de windsurfing. Que también, claro. Que también pertenece a la federación. Claro, que el windsurf es una parte también de la Federación Insular de Vela. El tema del windsurf, y ahora ya que lo has sacado... Windsurf y skysurf. Y también el... Kaisur. Skysurf, pero después está el otro, el de la pala... El paddlesurf. El paddlesurf, ¿no? Que también está ahora de moda, ¿no? Está de moda, pero eso es una actividad que nosotros realizamos... auxiliar, o sea, como... Eso no es competición, no eso es competición. Es complemento de otra disciplina. Las actividades náuticas, sí, nosotros llevamos a los niños a Puerto Rico, hacemos los campamentos, y hay días que no hay viento, entonces usa el paddle surf para que el niño se lo pase bien, o termina el tema de vela, y hay un descanso, y practica un poco de piragüismo, un poco de paddle, y así también conoces más formas de navegar, aparte de la vela. Uh-huh. Hablábamos del surf, del windsurf. Me ha dado siempre la impresión de que el windsurf ha ido como de por libre, ¿no? Con respecto a la Federación Insular. O se ha intentado, yo creo que de alguna manera, separar el windsurf profesional del windsurf. Sí, ellos mismos se autosepararon. Se autosepararon, ¿no? El tema profesional del windsurf y el tema de lo que es la regata, la competición, no cuajada mucho con lo que es el windsurfing en sí, el windsurfing olímpico, el RSX, que es la clase que navegan en... Que aquí hay practicantes, ¿no? Sí, tenemos un chico nuevo, Ángel Granca, que está haciendo un buen papel y que yo creo que en un par de añitos lo vamos... Sí, porque además siempre el windsurf olímpico, por diferenciarlo, sí. Porque claro, en El otro es velocidad, fanboa, exactamente, slalom, somos otras modalidades. Otras modalidades que hemos tenido campeonas y campeones del mundo y tal. Pero en el olímpico es verdad que posiblemente en el tema canario era donde más flaqueaba, ¿no? Porque en casi todas las clases olímpicas hemos tenido representantes canarios y gran canarios, pero en el windsurf sí, no ha habido tanta cosa, ¿no? Aquí todo el mundo que... Porque viento tenemos, vamos sobrados, ¿no? Sí, pero... El regatista de aquí, hubo una época dorada que estuvo navegando los Monteiros, Biondur, que también salió de... Ah, salió del Olímpico. Del Olímpico, pero era más entretenido coger viento y saltar ola que en la misma competición de la regata, que son más aburridas, más técnicas.
Claro, tienen menos, sí, menos saltar y tal, ¿no? Y ahora en estos momentos se está potenciando de nuevo, ¿no? Sí, con el tema del Sky Sur, quieren que sea una modalidad olímpica para después de Brasil, y entonces ya se están creando escuelas de sur, ya la federación misma, la Federación Internacional, la española, se está preocupando muy mucho de esa categoría, para que no pase igual que Famboa, que se un poco se marchó de la federación. Uh-huh. Y un poco esa competición. Y esto, por la parte de la Federación Insular, también se está iniciando o está ahí un poco. Eso es la Canaria. La ya, Canaria es la que está haciendo la iniciación de. Sí, ya el Club Náutico, incluso para la próxima Semana Olímpica del año que viene, creo que quieren también meter el Sky Sur. Se va a hacer un campeonato de España en Fuerteventura a través de la Federación Canaria, que es de las mejores zonas para practicar. En fin. Sí, que trabajando se está trabajando, ¿no? Sí. O sea que yo me imagino que también la Federación Insular nosotros, ya no da más. Nosotros da más, ¿no? Lo que hemos hecho es, junto con ellos, con el Windsurf, el Sky Sur, Federación de Sur, hemos hecho un catálogo, por así decirlo, de instalaciones alrededor de toda la isla de Gran Canaria, en zonas donde se puede navegar, son espacios adaptados, por así decirlo, porque ya hace como 2 años en Pozo Medio Ambiente quiso cerrar el acceso a los regatistas al campo de regata, y entonces, bueno, nos hemos reunido entre todos y nos hemos sentado con el Cabildo y hemos ya definido lo que son las canchas, por así decirlo, para la práctica. Para la práctica tanto del sur, windsurf, kite surf, la vela ligera, vela de crucero. Entonces está bastante definido y vamos a ver si en este próximo mandato logramos que se apruebe. Uh-huh. Hablamos de la competición, aunque no es la labor de la Federación Insular, pero claro, sus regatistas y sobre todo los que ha iniciado y ha formado están después. Los resultados se ven, ¿no? Porque sí. A nivel de España seguimos siendo punteros, ¿no? Cada vez nos cuesta más, pero sí, sí. Tenemos a Joel Rodríguez, que ha arrasado estos 2 últimos años atrás, Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo de el Láser. Joaquín Blanco ganó la última Semana Olímpica. Onan Barreiros con Juan Curbelo, que también ganó el último Campeonato de España de clase del 470. Patricia Cantero, que está con Ángeles Pumarián en 470, ahora mismo está en Holanda, también en el Delta Iode. Nahuel, que está ahora, dejó el láser y está metido ahora en 470 para ver si coge el relevo de Onan, porque Onan ya es la tercera, si va, es la tercera Olimpiada, y yo creo que. O sea, que ha habido mucha gente. Martina Reino también en 4... ¿Y en las clases pequeñas, en las Optimes, seguimos dominando? Hemos tenido un bajón, pero bueno, estamos volviendo otra vez a estar en primera línea. Tenemos ahí a Samuel Benito, que está el muchacho en forma, está ahí. Yo creo que es el padre que la suspira. Y tenemos un buen equipo de entrenadores, sobre todo, y de niños que están volviendo a resurgir esa clase. Claro que es importante, porque además del Optimis es donde va a salir. En la cuna, ¿no? Lógicamente, y además, sobre todo porque aquí en Optimis también siempre hemos a nivel español, mandado. Sí, ¿no? Siempre hemos estado entre los 5 primeros fijos en todos los campeonatos. Uh-huh. Y el nivel que ha salido de aquí siempre es bueno, ¿no? Quiere decir que, sobre todo, las relaciones con la Federación Canaria, bien. Bien, ahora mismo entró a principios de año Joaquín Blanco, las relaciones son muy buenas entre nosotros, y lo único que ha habido un tema ahí con la dirección de deporte por el tema de las instalaciones de Las Palmas, pero bueno, que son obstáculos salvables. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos en este especial de verano dedicado a la vela, estos especiales de verano del Canal Deportivo, y estamos con Alejandro Barrera, que es el presidente de la Federación Canaria. Perdón, Insular, porque si no Joaquín me va a decir si lo hemos sustituido sin querer. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Uriarte Asociados, la firma de abogados con más resolución de casos favorables en Canarias, te ofrece los servicios de asesoría laboral, despidos, contratos, conciliaciones, en civil, divorcios, convenios, reguladores y mercantil.
Administración concursal y arbitrajes. Uriarte Asociados, dirigido a empresas 100% éxito en descuelgue de convenios colectivos. Únicos en España en la eliminación del IBI. Cláusula suelo consiguiendo devolución de lo pagado de más. Reclamación preferente SISUAP. Somos la solución a tus problemas. Visítanos en Triana 84 Segundo G o llámanos al 928-362-121 o al 697-457-706. Uriarte Asociados. Somos la solución a tus problemas. Con la llegada del verano llega también el campus del Club Natación Metropole. La inscripción está abierta hasta completar las plazas. El horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde para los que contratan almuerzo y de 8 a 2 de la tarde para los que no comen en el club. En el campus de verano del Club Natación Metropole pueden entrar los niños y niñas con edades que van desde los 5 a los 12 años. Entre las actividades obligatorias tenemos natación, inglés, baloncesto, voleibol y fútbol, mientras que en el cuadro de opcionales aparecen saltos, waterpolo, juegos acuáticos, sincronizada, aquagym y judo. También contamos con servicio de ludoteca para los niños menores de 6 años, juegos, cuentacuentos y juegos tradicionales. Solicita información en el 928 24 43 46. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El Club Natación Las Palmas te invita a aprender a nadar de la manera más divertida posible. Las disciplinas de natación sincronizada, waterpolo, siendo el único club de natación en Gran Canaria con una sección de natación adaptada. También podrás participar en los diferentes campus de verano que, además de las enseñanzas deportivas, se complementan con actividades de idiomas, serigrafía, etc. Para concentraciones y stage, información en el 610-897-696. Te estamos esperando. Llámanos al teléfono 928-247410. Club Natación Las Palmas, la ilusión del futuro. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final de este canal deportivo especial de verano dedicado a la vela. A una vela que, como decíamos al principio del programa, bueno, pues ha dado tantos triunfos y, como decía Alejandro, bueno, pues a niveles incluso de España, que si no solo a nivel de Canarias, sino a nivel de España, posiblemente sea el deporte más laureado por parte de deportistas canarios. Yo sigo pensando que no se le ha dado la contraprestación económica a lo que ha dado este
este deporte aquí. Y bueno, pues ahí están aguantando, sobre todo porque estos patrocinadores privados, como puede ser la Fundación DISA, pues está apoyando, porque a lo mejor tenían que estar las instituciones, aunque yo me imagino, y ahora lo hablaremos, que el Cabildo de Gran Canaria también no se ha portado mal, ¿no? No, al revés, a lo contrario, se ha portado muy bien. Ya nos dieron 150.000 euros para arreglar lo que es la Escuela de Puerto Rico, que tenía ya un problema de años, ¿no? De años, sobre todo lo que es la cubierta, que estaba, había filtraciones, etcétera, etcétera, y un tema eléctrico, y hemos adaptado un poco la escuela por dentro, y se nos quedó corto, hay que decirlo, porque que era más perra de lo que eso, pero bueno. Sí, porque ya la cubierta nada más se llevó casi todo el presupuesto. Uh-huh. Hubo que quitar todo lo que había, sanearla, ponerle las capas que lleva, un recubrimiento especial para las filtraciones, y ahí se llevó mucho dinero, pero bueno. Aparte del Cabildo de Gran Canaria, ¿hay alguna otra institución, patrocinador, que haya contribuido a la Federación Insular de Vela? ¿Hay algún ayuntamiento que haya ayudado de alguna manera a la...? Nosotros, el Gobierno de Canarias... Los que no han ayudado ni se les menciona. El Gobierno de Canarias, desde el año 86, bueno, fueron los que hicieron las instalaciones, etcétera, pagan lo que es el canon a la autoridad portuaria, lo que es de las instalaciones de tierra, las de mar, lo que es el espejo de agua, lo pagamos nosotros. Y después, con Taliarte, que estamos haciendo las actividades, ahora en verano estamos en contacto con el Ayuntamiento de Mogán, precisamente para ver si en Arguineguín empezamos a hacer una escuela itinerante, sobre todo en lo que es la época de verano. Tenemos también la escuela itinerante en Pasito Blanco. ¿Y los ayuntamientos se están justificando? O... Los ayuntamientos... ellos dicen que se deben a los clubes, por así decirlo. O sea, hace 2 años con Mimi hicimos un poco la vela, la acercó a los colegios. Uh-huh. Con el tema del programa Aproximar. Uh-huh. Que era aproximar precisamente... O sea, que se han hecho cosas puntuales con los ayuntamientos, ¿no? O sea, que aquí podemos decir que la Fundación DISA y el Cabildo de Gran Canaria son los dos que han apostado por la vela decididamente, ¿no? Sí, y ahora teníamos pendiente un proyecto que, bueno, no sé si se volverá a parar o no se volverá a parar. Bueno, porque... Los temas políticos son aparte, ¿no? Además, sobre todo porque en estos últimos tiempos ha habido, bueno, después de estas elecciones, aquí va a haber mucho pacto y vamos a ver cómo trasciende, pero de repente ese proyecto sigue adelante, porque yo creo que no tiene nada que ver con la política, sino sí, pues, con el deporte. Es una deuda ya que se le tiene a la vela, ya cuando se hizo el Estadio Gran Canaria, la primera vez, ya el dinero que iba a ir al centro de alto rendimiento en San Cristóbal, ya se lo quitaron en su día para que el estadio se hiciera o se terminara. Ahora el Gran Canaria Arena... ahora le tocará, ¿no? Yo creo que te lo han merecido. Vamos a ver. Hablamos de los cursillos, de esos... el verano 2015. Sobre todo la Escuela de Puerto Rico, también la Escuela de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues los niños van a tener la posibilidad de hacer esos cursos, de pasárselo bien y de estar con la naturaleza, que es el mar, ¿no? Sí, por supuesto, lo tenemos tanto en Puerto Rico como en Las Palmas. Como en Las Palmas, como sedes oficiales de la Federación. Después, como te digo, está en Taliarte, con el club de Taliarte, el club de mar de Taliarte. En Pasito Blanco estamos cerrando con ellos, como todos los años también hacemos escuela itinerante, como en Arguineguín. Uh-huh. En el municipio de Moán, y sí, tenemos, por decir, varias ofertas. Tenemos ofertas de una semana entera, de 2 semanas, de 5 días. Un poco se adapta, sí, un poco incluso se adapta. Porque los bolsillos no están todos para todos, claro. Entonces, ¿a ti te gustaría que el niño fuera a un campamento a Puerto Rico a pasarse el verano? Pero si no puedes tener lo que es 15 días, lo puedes tener una semana o 5 días. O sea, que incluso la federación en eso, ¿cómo se llama? Se ha flexibilidad, adaptado, flexibilidad. Se ha adaptado a las necesidades de hoy, ¿no? Sí, porque es que si no... Uh-huh. Y además, sobre todo, de estos cursillos es donde se saca, de estos cursos es donde se saca a los regatistas del futuro, claro. Sí, son... Porque además eso se ve también. Es la cuna. Ya el niño cuando va a Puerto Rico, ve el barco, navega, ya le entra el monillo y ya quiere seguir.
Y de ahí es donde después van a la escuela, ¿no? De ahí, que de ahí es donde se derivan, una vez que termina estos especiales de verano, se derivan a la escuela, que sí está todo el año, ¿no? Esa está todo el año. Y que estamos hablando de unos precios. Por eso, por los 35 euros le ponemos todo y al niño ya ves si ya realmente fue un tema pasajero o en verdad. O el niño le gusta la vela como deporte y puede practicar. Y además, sobre todo porque es compatible, ¿no? Porque incluso una vez que ya lo hago durante el curso, se hace en fines de semana, con lo cual no va a impedir sus estudios ni le va a romper nada, ¿no? Incluso para niños que son súper hiperactivos, los fines de semana parece que los niños los seda, ¿no? El mar tiene esos poderes relajantes. Sí. Me imagino que el niño se relaja muchísimo, claro. Sí, y sobre todo ese que no se está quieto en toda la semana, llega el fin de semana y se relaja, ¿no? Sí, ahí descarga todo porque todo, claro. Él es él solo contra la incrementa meteorológica, contra el viento, contra... Y estamos hablando de 4 horas cada día, ¿no? O sea, que son horas metidos y... Lo que llega, que se da un poco de clase teórica, en ver que prepara el barco... Cada uno se prepara su barquito, se prepara su... Sí, los monitores, al principio, como todo, se enseña, pero después... Cada uno se prepara su barco una vez que... Y después el competir, salir fuera al agua, el solo, verse contra el viento, contra las olas, manejar, saberse manejar, hacer el campo de regata, tomar la línea de salida... O sea, son muchísimos alicientes, ¿no? Muchísimos alicientes. Además, sobre todo porque estos cursos lleva muchos años la escuela, ¿no? Y la federación haciéndolos, ¿no? Hombre, yo creo que no había nacido yo, ya estaba Joaquín Blanco haciendo los cursos en caseta de campaña. Joaquín Blanco, padre. 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 Bueno, que hablamos ya de nieto, ¿no? Porque ahí está el regatista laureado este último, el hijo... Que es el presidente de la Canaria. Que es el presidente de la Canaria, que también olímpico, y o sea que ahí los blancos, claro, porque Torrén, y empezamos a sacar el segundo apellido, pero ahí ha habido mucha... Entre los blancos y los dorestes son... Los dorestes son significativos, pero después, claro, tenemos incluso al vicepresidente de la federación, a Domingo Manrique, medallista, Santísimo Bello. Claro, tenemos... Tony Arias, que falleció la semana porque pasada. Porque además, una de las cosas que tiene esta vela es que también muchos derivan a la latina, ¿no? Es decir, o compaginan. Tú eres un claro ejemplo de que... Un complemento, ¿no? Sí, por aquí ha pasado mucha gente, los Ceballos, José Mari Ponce, José María Cantero, incluso Luis Doreste lo entrenó una vez también. Navegó, en la latina. En vela latina. Joaquín también en vela latina. O sea, pero vienen primero de la vela y después pasan a la latina. Sí. No de la latina a la vela. La latina es pasajero. Es pasajero, un tema puntual y que la gente le gusta, se engancha. Uh-huh. El que se engancha sigue, el que no... Y además, hay que decir que, bueno, hemos tenido un acercamiento con la Federación de Barquillos, que lo tendremos dentro de poco en estos especiales, de Barquillos de Vela Latina Canaria, que está, bueno, a través de Alejandro Barrera, y que incluso ustedes están echándole un poquito de... Sí. Están prestando un poquito de apoyo y de infraestructura, ¿no? Sí, no tienen nada... Además, es una federación muy poquito de creada. La semana pasada, el martes, creo que fueron oficialmente nombradas ya Federación Insular de Barquillo. Nosotros lo hemos tenido acogido en nuestras instalaciones. El Victoria es otro club que lo tiene bastante arropado. Prácticamente ha salido del Victoria todo lo que es ese deporte de vela latina de playa, por así decirlo. Uh-huh. Encantado. Lo hemos apoyado en todo momento. Uh-huh. Se nos está acabando el tiempo, ya estamos en tiempo terminado. ¿Qué le dirías tú, sobre todo a los aficionados a la vela, a esos padres sacrificados también, que bueno, que llevan al niño todos los fines de semana? Son los grandes artífices. Sí, porque aquí los padres, que muchas veces no se les menciona, son los sacrificados y que van y están todo un año, 2 años, y 3 años. Sobre todo a los regatistas, a los que tienen que salir fuera de la isla, el verdadero patrocinador financiero y de todo es el padre. Si no fueran por la figura de ese padre, no saldrían la gente. Date cuenta que tienes que llevarte el barco, un transporte, meterle un contenedor, mandarlo a la península, después coger tú el billete de avión, los clubes, el club, porque el club náutico es de los que apoyen, pero
Claro, no todo, yo me imagino que el Club Bergantín le va a costar hacer eso. Sí. Hacerlo del Náutico, ¿no? Sí, o sea, sí. Me imagino porque no tienen el mismo poder, ya, lógicamente. Ellos ¿no? con empezar simplemente ya tienen, y estar a nivel local es bastante ya. ¿Y qué le dirías tú a esos padres, a esos deportistas de la vela, un poco, bueno, pues para que sigan ahí? Pero yo a los padres agradecérselo, porque sin ellos no sería posible que muchos de los regatistas estuvieran ahora mismo en el agua. Y yo lo que sí le diría a los políticos, por así decirlo, que tienen una deuda con la vela, y a ver si en esta legislatura podemos ver plasmado ya en papeles, más que sea, ese centro de tecnificación, ¿no? Que sería importantísimo. Además, tiene su ubicación en San Cristóbal y tiene, me imagino, hasta los planos seguramente están hechos. Y si no fuera tecnificación, que sea una base náutica deportiva para que con el ciudadano y todos los europeos vinieran aquí y se sentaran. En el plan egoísta, turísticamente tendría su compensación económica, el que pudiera venir, y sobre todo el de promoción de la isla de Gran Canaria como centro náutico, ¿no? Sí, señor. O sea que habría un montón de cosas. Pues Alejandro, gracias por venir y por estar con nosotros, con el Canal Deportivo. Desearte lo mejor, que estos cursos de verano 2015, pues que sigan los niños yendo, que es importante, y que la vela siga dando esos éxitos, que la Fundación DISA siga apoyando, que es importante, porque si no, no tal. Y bueno, y ahora el Cabildo de Gran Canaria, con los nuevos cambios, que también siga apoyando a la vela, que yo espero que sí, que no le pasen factura al deporte, porque además el deporte incluso les vende votos a los políticos, les vende pero, votos. Pero esta parte de deporte es deporte, turismo, negocio, dinero, empleo. Claro, que aquí apoyando a este deporte tiene otras compensaciones económicas que también les va a ser rentable la inversión hecha aquí. Alejandro, gracias por estar aquí, desearte lo mejor y bueno, habrá más ocasiones de tenerte por aquí. Gracias, bueno, Alejandro. Muchas gracias a todos, buenas noches. Bien, pues las palabras de Alejandro Barrera, presidente de la Federación Insular de Vela. Yo creo que hemos aprendido un poquito más de la vela insular, de esta vela Gran Canaria, que bueno, que como decíamos y lo seguimos diciendo, necesita apoyo, necesita que las instituciones también se mojen un poquito más, que se haga esa base, si no ese centro de tecnificación, esa base náutica, que una ciudad como Las Palmas merece tener. Gracias por estar ahí, como nos les espero, en un canal deportivo especial de verano, que será la semana que viene. Hasta siempre.